Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos un día más a este canal de fotografía en donde vamos a hablar en este vídeo de nuestra pasión por lo que es la street photography, la fotografía de calle y sobre todo pues algunos consejos para empezar con buen pie en este estilo fotográfico que a mí sinceramente me parece que es fotografía pura y dura. El primer consejo que te doy es que no te obsesiones con el equipo. Es normal que cuando quieres empezar a hacer fotografía de calle, pues tengas dudas sobre si la cámara que tienes o qué tipo de cámara tienes disponible en el mercado va a ser el que tú necesites para salir a fotografiar con total seguridad. Y aquí te voy a ser muy claro. En la fotografía de calle no se basa en la cámara, sino se basa en la historia que haya detrás de tus fotos, el cómo aproveches la luz, el cómo trabajes la idea que tú tienes, el cómo integres los sujetos dentro de su entorno y al final en cómo consigas transmitir con todos estos elementos y estos ingredientes esas historias que son lo que al final va a apreciar tu audiencia, porque tu audiencia no va a apreciar si has hecho la fotografía con una cámara básica, con una cámara de carrete, con una cámara de altísima gama, no le va a dar igual. Va a ver si la foto le transmite o no le transmite. Y si quieres empezar, ahorra lo que puedas, plantéate un presupuesto alcanzable y hazte con la cámara que te sea más cómoda, que te guste más y que te inspire a salir con ella a fotografiar sin más. Ahora, un consejito que te doy, un consejo de amigo, un consejo en base a la experiencia, lo mejor de todo es un cuerpo de cámara y un objetivo fijo a poder ser de 50 o de 35 milímetros. Y con ello, esta limitación aparente, verás cómo a la larga te va a hacer buscarte más las castañas del fuego para salir de ellas y sobre todo ser más creativo y encontrar de una manera más rápida, aunque parezca que es una limitación ir con una cámara y un objetivo fijo, tu verdadero camino y tu visión fotográfica. Segundo, aunque en estos días tenemos que estar en casa, tenemos que aguantar para vencer esta urgencia sanitaria que tenemos en estos días, lo principal, porque esto va a pasar, esto entre todos lo vamos a superar y cuanto antes nos lo tomemos todos en serio y colaboremos, antes vamos a dejarlo atrás y vamos a poder salir. Vamos a tomar uno de los consejos que a mí siempre me dieron cuando me he formado fotográficamente, tanto con otros fotógrafos hace años como atendiendo a talleres yo mismo, y es: sal a fotografiar. Todo el tiempo que tú pierdes pensando, dándole vueltas a qué hacer, cómo hacer, pues realmente estás perdiendo tiempo de tomar tu cámara y salir a hacer fotos. No importa que sean mejores, que sean peores, que sean fotografías de prueba, no importa, lo que importa es que salgas a hacer fotos y veas durante el proceso de la toma y del análisis posterior qué es lo que está pasando, cómo estás tomando las fotografías y de esa manera te aseguro que vas a ir aprendiendo de ti mismo. Al principio puede venirte bien unirte a un grupo, unirte a un colectivo, salir acompañado. Primero de todo porque la fotografía de calle, la street photography, pues intimida mucho a varias personas, sobre todo pues porque integramos a otros seres humanos dentro de la fotografía. Es que al final no es cuestión de querer hacer fotografías a gente o no, no es cuestión la fotografía de calle, al menos yo no la entiendo así, de fotografiar personas. La mayoría de las veces las personas no son nada interesantes. Tenemos que buscar y ir más allá para darle un punto de interés a la fotografía a través de las formas, de la composición, de los momentos, de los detalles, de los colores, de la luz. Pero las personas en sí no son interesantes por lo general, con lo cual tenemos que buscar un poco más. Pero es lógico y es normal que sobre todo al principio nos intimide mucho el salir con la cámara de fotos a hacer fotografías en un entorno urbano, porque hay mucha gente y al principio puede dar la impresión de que todo el mundo está mirándonos, todo el mundo está pendiente de nosotros, cuando os puedo asegurar que en el 90% de las ocasiones no es así, cada uno va a su rollo y no se fijan en nosotros. Sin embargo, al principio sí que es interesante pues que te puedas unir a una agrupación fotográfica, a un colectivo, que puedas acompañarte a alguna persona, de algún amigo, de algún familiar con el que tengas esa complicidad, con la que te puedas sentir tú seguro o segura y puedas hacer fotos mientras
tomáis un paseo y charláis de vuestras cosas y de esa manera pues perder un poquito poco a poco el miedo. Ya os digo que conforme pase el tiempo, ganéis experiencia, vais a sentir que necesitáis salir solos para fotografiar porque vais a estar más unidos a lo que es vuestra propia fotografía, vuestro propio mundo interior a la hora de tomar vuestras imágenes con las que sentiros a gusto. Cuarto, estudia la fotografía, estudia los clásicos, déjate inspirar, déjate envolver por cómo se hacían las cosas antes. Vamos a los inicios. Yo siempre pongo los mismos ejemplos, pero es que funcionan porque son verdad. Tú no puedes aprender inglés si antes no conoces el verbo to be o el verbo to have. Tenemos que tener una base, tenemos que saber sumar, tenemos que saber las tablas de multiplicar y a partir de ahí empezaremos a hacer logaritmos, empezaremos a hacer operaciones más complejas. Entonces tenemos que estudiar las bases de la fotografía, ganar educación visual y de esa manera además podremos ganar pues un gusto estético, podremos ver y diferenciar lo que nos gusta de lo que no y a la hora de nosotros salir a fotografiar encontraremos mucho más fácil la inspiración y con esa base cultural podremos seleccionar mucho pues bueno de una manera más efectiva lo que van a ser los escenarios con potencial fotográfico, las maneras de hacerlo, lo que se ha hecho, lo que no, lo que puede funcionar, lo que no, y es una forma muy divertida además de aprender fotografía. Que eso no quita a que no estemos pendientes de la fotografía que se está haciendo actualmente, pero siempre es muy bueno tener una base histórica, una base cultural de clásicos que nos puedan ayudar. Por ejemplo, en este canal sabéis que en esta lista de reproducción, si no la vais a encontrar rebuscando un poquito en este canal de fotografía, encontraréis un montón de información, un montón de vídeos de grandes fotógrafos de todas las épocas que nos han enseñado un montón y personalmente de los que he aprendido fotografía. Pero a raudales. 5. Realmente hacer workshop, hacer talleres fotográficos con otros profesionales, con otros fotógrafos que os puedan orientar, que podáis ver cómo se trabaja desde otro punto de vista. Vosotros podéis tener un nivel, podéis tener una forma de ver, pero os puedo asegurar por propia experiencia que cuando estás atendiendo un workshop con otro fotógrafo, sepas más, sepas menos, siempre te vas a llevar puntos en los que adaptar y hacer que vuestra propia fotografía crezca exponencialmente. Esto lo he vivido yo y por eso una de mis partes profesionales es la formación. Ya sabéis que a partir de hace 4 o 5 años en robertomasfoto.com encontráis los cursos online, por supuesto, y también talleres que vamos realizando, por ejemplo, durante este año 2020. Con lo cual es interesante, no solo conmigo, sino en general, que os forméis. Y mi sexto consejo para la fotografía de calle, que por supuesto en otro vídeo vamos a tratar el tema de cómo lidiar con las personas, porque al final estamos tratando, pues como decía antes, ¿no? En un entorno urbano donde obviamente va a haber gente, pues eso lo vamos a dejar para otro vídeo, pero sí que mi último consejo va a ser muy claro y es intenta hacer las cosas lo mejor posible en la cámara. No lo dejes todo para el después. No creas que una fotografía mediocre, una fotografía así asá, en el revelado, en el procesado que pueda realizar en un software como es Adobe Lightroom, como es Photoshop, como es Capture One, de repente la vayas a convertir en algo mágico. No va a suceder. El revelado, el procesado, lo que nos tiene que servir es para terminar la fotografía, para convertir en una buena fotografía en nuestra buena fotografía, en una gran fotografía. Es terminar el trabajo ya bien hecho, que además, cuanto mejor lo hagamos en cámara en cuestión de composición, momento, exposición, todo eso nos va a ayudar un montón, porque no vamos a tener que perder tanto tiempo. Una buena fotografía, cuando tú la tienes delante en bruto, en el archivo en bruto en tu ordenador, prácticamente no tienes que hacer nada, ajustar el contraste y para adelante, porque ya está bien hecha. Una fotografía mal hecha, pues ya empezamos a pensar, no sé qué hacer, voy a recortar, vamos a intentar cada vez, porque esto es un proceso, hacer las cosas mejor en cámara. Y os aseguro que si os limitáis, os forzáis, al final todo tiene su recompensa. Nada más, espero que estos pequeños consejos os hayan servido. Si queréis ver mis fotografías de calle, os recomiendo estar pues pendiente y seguirme, si no lo hacéis, en mi canal de Instagram, en @robertomasf y también, por supuesto, en mi página web, robertomasfoto.com. Un gran saludo, nos vemos en otro vídeo.